Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de la plataforma Ultimátum. Bienvenidos. Felicidades a todos los maestros en su día, en este 15 de mayo. Estamos muy contentos de recibirles en un programa más. En esta semana ya se nos está yendo el año, pero a paso que va corriendo. En esta tarde tenemos una gran invitada, quien nos da muchísimo gusto recibir una vez más. Ella ya es como de casa, pero nos da gusto siempre recibir a la doctora Dulce María Herrera. Amiga, qué gusto que estés aquí, bienvenida. Gracias, amigo, y feliz día también porque eres maestro. Gracias por la invitación, me encanta estar en este tipo de espacios, me encanta promocionar la salud mental y el trabajo que haces tú aquí. No, pues muchas gracias, bienvenida. Siempre va a ser un gusto tenerte aquí y sobre todo el tema que vamos a abordar, que es inteligencia emocional, creo que está poniendo los reflectores sobre ello, ¿no? Sí. Es importante hablar de esto porque creo que para las personas que no tengan el concepto claro de inteligencia emocional o incluso a quienes lo tengan, puede ayudarles como a reforzar esta idea. Concretamente, cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿de qué se trata? Fíjate que muchas personas, y esto te lo traigo a relucir, porque muchas personas últimamente me dicen, es que no usas tu inteligencia emocional. Uh-huh. Muchos creen que es saber controlar, y uso esta palabra, controlar tus emociones. ¿No? Uh-huh. La inteligencia emocional se trata de saber que tienes emociones, cuáles son, y regularlas. Es decir, que el miedo no te desenfoque, que el enojo no te saque de casillas. ¿No? Es saber regularlas, más no controlarlas. Cuando controlamos las emociones, justamente hacemos algo que es encerrarlas o estallar. Siempre. O lo reprimimos o reventamos. Exactamente. Entonces, yo siempre doy un ejemplo cuando voy a talleres con chicos, adolescentes, que les digo, o el miedo o el enojo me hace actuar de dos maneras. O me hace quedarme en shock y no hago completamente nada, que puede uh-huh. pasar. O desde el otro lado, me hace correr, gritar, aventar piedras, zapatos, y gritarle a todo mundo, ¿no? Entonces, justamente la inteligencia emocional viene a ayudarnos a regular nuestras emociones y sobre todo a comprenderlas, porque también tenemos que comprenderlas. Al final de cuenta, todos la tenemos, y quien diga yo nunca me enojo está mintiendo. Claro. Todos tenemos emociones, entonces es a partir de ahí. ¿Entraría la tolerancia, por ejemplo, a la frustración o lo que hacemos cuando estamos frustrados de no saber desenvolvernos o que el enojo nos hace, como tú decías, aventar cosas o nos hace quedarnos en silencio? Y aparentemente muchas personas dicen, es que mejor no voy a decir nada porque me estoy calmando y estoy relajándome, sí. Pero son un volcán. Claro, fíjate que cómo identificas que entre está bien o mal, uh-huh. si le haces daño al otro. Okay. Dentro del silencio y no te expreso, oye Gregorio, me pasó esto, dentro del silencio y no te digo nada, te estoy haciendo daño, porque te hago quedarte con la imagen de no pasó nada, algo hice, no sé qué, pero no pasó nada. Claro. Y desde el otro lado, desde la expulsión intensa de la emoción, es hacerle daño al otro con palabras, con acciones, violencia. Entonces, si estoy dañando al otro, de cierta manera, hay que detenernos a pensar si me está conviniendo esta idea o la manera en que expreso la emoción. Y dentro de lo que hablaba sobre la tolerancia a la frustración o tolerancia a cualquiera de las emociones, se vale retirarnos tantito. Uh-huh. Pensarlo, analizarlo, meditarlo, oye, hablar por teléfono con alguien y decir, a ver, ¿qué pasa? Uh-huh. Para entender. Pero si en este me retiro y me retiro completamente justo por querer evitar o evadir, entonces ahí estamos hablando de algo que no sería inteligencia emocional, justamente. Porque estaríamos acumulando también. Claro. ¿No? Llega un punto en que el ser humano acumula tanto que una cosita de nada le hace detonar o una cosa que no es tan significativa le puede llevar a que en ese evento salga todo, como se dice burdamente. Sí, fíjate que pasa mucho, sobre todo, no sé si a ti te pasa en consulta, a mí sí me ha pasado, llegan a la primera consulta y empiezan a llorar y a hablar y a hablar y a hablar y a hablar, y entonces yo me pregunto, oye, ¿cuánto estuviste conteniendo, no? Sí. Porque justamente hay algo importante, nadie nos enseña, hasta ciertas generaciones, creo que de tú y yo esperemos seamos las últimas, no nos enseñaron a regular las emociones, ni claro. siquiera nos enseñaron, oye, estás enojado, no pasa nada. Al contrario, nos decía, estás enojado, pues ponte a hacer aseo, estás triste, ponte a barrer.
Y justamente es como... O tú no puedes estar enojado, ¿no? Claro, no puedes llorar porque eres niño. Entonces sí tenemos varias generaciones, y te digo, espero que tú y yo seamos las últimas, en las que no nos enseñaron ni siquiera qué es la emoción, ¿no? Claro. Y a regularlas, no, olvídate. En este sentido, no nos enseñan quizás a regular nuestras emociones, por ello no tenemos ni idea de qué claro. hacer con lo que vamos sintiendo, porque cada uno le da una interpretación a lo que le está pasando en base a su sistema de creencias, y también puede llegar a ocurrir que ese sistema de creencias nos genere más problema que soluciones, ¿no? Claro. Lo que siento, ¿a qué me lleva? Por supuesto, y creo que también desde esta cuestión de creencias puede ser válida hasta cierta edad, pero llega una edad en donde somos más maduros mentalmente hablando, porque por madurez no me puedo referir a cierta edad, pero sí mentalmente hablando llegamos a una madurez, y ahí es cuando entendemos que mi sistema de creencias ya no va conmigo, porque no me siento cómodo, porque siempre estoy enojado, o porque siempre estoy triste, o porque ya tengo ansiedad. Entonces, cuando ya siento que mi mismo sistema me está haciendo sentir incómodo, oye, a ver, ¿por qué?, ¿no? Y retirarnos. Obviamente hablamos de, sí, te vas y todo, y pones límites, pero no es tan sencillo. Claro. Hemos vivido dentro de este mismo sistema muchos años, y cuando decimos ya basta, lleva también un poquito más de tiempo de lo esperado, aprender a separarnos para estar bien contigo. Hay una pregunta que muchas veces sale a colación, es ¿cuándo sé que tengo que poner límites? Porque pareciera que todo mundo considera cuándo ponerlos, pero cuando llega la hora de ponerlos quizás no lo colocamos. ¿Cuándo empieza claro. a ser el límite sano? Cuando ya te ves violentado, cuando ya te ves afectado, cuando no estás de acuerdo. Fíjate que cuando ya llegas a ser violentado de cierta manera, hablemos psicológica, física o económicamente, ahí ya no hablamos de poder poner un límite. Y digo de poder porque ya estamos inmersos en una situación poco nutricional para nosotros. ¿Cuándo saber cómo poner el límite? Cuando ya me empiezo a sentir incómodo o incómoda. Con mamá, con papá, con mi pareja, con mis amigos, con mi trabajo. Cuando yo empiezo a ver que me está quitando algo como tan importante como la salud mental, que estoy pensando todo el día en eso, y qué va a pasar si le digo esto y si se enoja, ¿no? Y qué va a pasar si le digo a mamá que voy a salir y estoy temblando, entonces es momento de decir, oye, basta, ¿no? Y estoy hablando también aquí de cierta edad, porque cuando tenemos dependencia todavía de mamá y papá, bueno, oye, ahí habría que hacer como otra escala. Pero cuando hacemos hincapié en esta cuestión de los límites, pues porque se supone que ya tienes la capacidad de poder defenderte. Porque justo los claro. límites vienen para sentirnos protegidos. Claro, porque igual y puedes estar viviendo en otra casa, pero tus sí. papás siguen ejerciendo justo la misma violencia sí. o la misma presión psicológica que ejercían bajo el mismo techo. Claro, y entonces ahí hablamos de que estamos viviendo desde una familia enferma. Y posiblemente no nos hemos dado cuenta y va a llegar un momento en el que toda esta situación, como decías, se acumula y vamos a explotar. Claro. Y justo no puede que no explotemos justamente con la persona problema o la situación problema, sino con alguien o algo más. Es cierto. ¿No? Y esto nos llevaría a la pregunta, ¿cómo desarrollamos inteligencia emocional? ¿La inteligencia emocional se aprende, se desarrolla? Solo se transforma, como dice. Nacemos con... Fíjate que es una cuestión bastante interesante, me encanta el tema y estoy empezando a empaparme más de ello. Primero hay que saber reconocer tus emociones. Para Bien. Tener inteligencia emocional, tengo que conocer que tengo emociones y no negarlas. ¿Cómo las tengo? O sea, reconocer, exacto. aceptar cómo las tengo. Sí. El segundo paso, como yo les digo a mis pacientes, es identifica, ahora identificas tu emoción, identifica cómo nace en ti. Es decir, cuando yo dulce estoy triste, comienzo a sonrojarme, se me va la voz, empiezo a toser. Cuando estoy enojado me duele el estómago, siento escalofríos, ¿no? Para empezar a reconocer que mi emoción ya está viniendo, ¿sí? Y tercero, entonces sí, ahora que ya reconozco la emoción, que ya sé cómo viene, voy a aprender a regularlo. Algo que hay que aprender mucho y justamente desde la regulación es
¿cómo la controlo y cómo hago que no me haga salir de mis casillas? Puedo sentirla, pero esto no me puede llevar a ser una situación que pueda lastimarme a mí o al otro. Entonces, esa es la parte complicada. ¿Cómo la aprendemos más fácil? Yendo a terapia. O sea, no hay un manual de primer paso. Primero, terapia. Reconoce emociones. Reconoce y quizás cómo el reconocimiento se da. Te iba a decir, necesito a alguien que me ayude. Claro. En este trayecto. Y justo ahí es donde entra nuestra labor tan importante y que justamente tiene que ver con el punto de ayudarnos a enseñarnos y dejarnos enseñarnos por alguien más también. Porque muchos, me he topado últimamente con muchos chicos que me dicen, no, pues yo no necesito el psicólogo, yo regulo todo, yo lo controlo. O con personas ya mayores, ¿no? Claro. Sí, se vale regularlo, controlarlo, pero llega un punto en donde, oye, ¿por qué no pedir ayuda? Es cansado estar queriendo controlar todo, ¿no? Tus emociones, tus límites. Llega un momento en el que es como necesario dejar de fluir, como lo que hablamos hace un ratito fuera de aire, como dejarte ser el barco y que llévame un ratito. Claro. Porque justo entra el agotamiento también. No tienes que poder con todo. Tampoco claro. Que se entienda la inteligencia emocional como tengo inteligencia emocional, ya. Puedo con todo, nada me asusta, sí. Nada me mueve y casi seré una roca impenetrable. Sí. Justo eso se entiende, ¿no? Cuando decimos tengo inteligencia emocional, es como, ah, ya no lloras. Ah, ya no estás triste, ¿no? Y no, es al contrario, sí lloro, sé cuándo, puede que no pueda llorar ahorita frente a cámara, pero saliendo, me regalas un pañuelo, necesito llorar. Porque justamente hay situaciones en donde no podemos enfrentar las emociones y se vale, ¿no? Pero después puedes sacarlas un poquito más en privado si quieres. Al contrario de quien no lo tiene, que solo lo reprime y no pasa nada. Yo puedo decir, tengo inteligencia emocional, aquí no puedo, pero hay otro lugar seguro en donde puedo ir a expresar. Justo tengo una de mis pacientes que adoro mucho, me he encariñado muchísimo con ella y ya le di el alta. Justo me decía, yo no quiero llorar en público, ya lo intenté, no me sale. Y algo que intentamos con ella es que llorara bajo la regadera. Y dice, me gusta llorar bajo la regadera porque se mezcla con el agua y nadie se da cuenta, ni siquiera yo. Entonces, es aprender en dónde puedo ser humano, ¿no? Sí, por supuesto. Porque también creo que hay dos partes, ¿no? Nos han vendido, por un lado hay mucha desinformación que nos dice, fluye tus emociones, sí. No importa dónde, no importa cuándo, tú fluye, ¿no? Si casi quieres abandonar tu trabajo hoy, abandónalo. Sí. Si quieres, termina a tu pareja hoy, termínala. O sea, como son como muchas impulsividades disfrazadas de falso optimismo o de falsa salud mental. Claro. Y hay otro extremo también que nos hace lo que decíamos hace un momento, ¿no? Luego, si tienes inteligencia emocional no debe afectarte nada. Porque esto nos lleva a pensar en los estereotipos de género. ¿A cuántos hombres también que queremos demostrar con lágrimas o que podemos ser nostálgicos ante las cosas, claro. La mujer puede llegar a decir, no, yo no quiero un hombre débil, ¿no? Sí. Yo no quiero un hombre que llore, yo quiero un hombre que cuando yo llore, él sea mi fortaleza. A ver, no, sí, o sea, sí. El hombre también puede llorar y es muy injusto. Claro. Claro, y justamente ahorita, sobre todo lo he visto en redes, no sé si te ha tocado, pero sí. Lo he visto en redes, de si algo te molesta, déjalo. Suelta, sí. Suelta. Y es como, okay, pero a veces no necesitas soltar. Necesitas aprender de la situación para dejar ir con calma. Sí, porque ¿qué tanto soltar es inestabilidad e inconstancia disfrazada, claro. de capacidad para soltar, ¿no? Claro, y sobre todo se da mucho cuando vas de pareja en pareja, por ejemplo. Sí. Si te hace daño, suelta. Y lo he visto mucho con mujeres, digo, en redes sociales me ha tocado ver muchos videos de, pues es que llora mucho, es que no me da dinero, es que no me da esto. Es que no resuelve, ¿no? El sí, tren. Justo. Entonces es como, okay, pero eso me parece un poquito de inmadurez emocional o sí. De inmadurez personal, porque es como, no puedes sostener algo también, porque todo lo tienes que soltar y justo del otro lado. No suelto nada, soy muy aprensivo, pero también te haces los daño. Los extremos, ¿no? Sí.
gente que es aprensiva al 100 y no quiere soltar. Pasa. Porque también hay cosas que ya no son sanas y que queremos sostenerlas. Y yo siempre pongo un ejemplo. Si alguna vez de niña jugaste la cuerda, de que el otro jalaba y un grupo, llegaba un momento en que si no soltabas la cuerda te quemabas las manos. Y entonces cuando la soltabas, quienes caían eran los del otro lado. Muchas veces, ¿no? Por la fuerza que estaban ejerciendo. Entonces, hay cosas que a veces las estás intentando retener y te están dañando, te están lastimando. Pero no lo entiendes quizás hasta que estás fuera del contexto. O dentro de, ¿no? Ya casi al desborde. Y estas aprensividades también hacen daño, pero también la soltura hace daño. Porque, a ver, creo que la inteligencia emocional precisamente nos habla de, a ver, no es ni para acá ni para acá. Claro. La estabilidad se trata de mediar este asunto también. Claro, ahí entraría también desde este sentido de soltaste, hay un vacío. La inteligencia emocional es me duele y lo acepto. Me pone triste, me enoja, me frustra, me da ansiedad. Y también es aceptar de ya solté, ya dejé ir, pero sí, me quedó doliendo. Hay un duelo, ¿no? Justo del otro lado es ya solté, ya me voy, no pasa nada. ¿Qué más viene en camino? Es como, o de termino con una pareja, voy con otra pareja, porque soy, porque tengo la capacidad, ¿no? No, no es capacidad. Porque no sufro. Yo no sufro, ¿no? Entonces, justo la inteligencia emocional la entienden muchas personas como el no pasa nada. Ya, se terminó la situación, voy a resurgir como ave fénix. Sí. Se acabó. O desde el otro lado, no, yo sí tengo la inteligencia porque yo puedo sostener y yo aguanto por todos y yo cargo el camión completo. Es como, ok, qué cansado también, ¿no? Claro. Pero justamente viene, y ahora que dices esta situación de la cuerda, la voy a usar mucho como metáfora en mi consulta, gracias. Justamente viene cuando tú sueltas, quien cae no eres tú. Sí. Es el otro. Porque ya era algo que ya no necesitabas seguir. Y es como, ok, me duelen las manos, y lo tomamos como metáfora, me duelen las manos, están lastimadas, necesito cuidarme. Los otros se cayeron, se van a levantar. Desde ahí también tenemos que empezar a ver nuestras emociones y ser más inteligentes con ellas, ¿no? Sí, porque la otra parte de esta fábula sería, el otro se cae, pero no tiene las manos tan lastimadas como las tengo yo por tanto apretar, por tanto sostener. Llega un punto, Dulce, que los seres humanos nos vemos ante esta situación de dejar ir, de soltar. Creo que la vida también se resume mucho a soltar. Sí. Seres queridos que parten de este plano existencial, trabajos, relaciones, amistades, incluso posiciones, ¿no? Porque hay una parte del duelo que no se habla de, es cuando te pierdes a ti, en el sentido de que puedes vivir un duelo por lo que eras y por lo que vas a hacer ahora, y que en esta nueva etapa vas a extrañar eso que te tocaba hacer o eso que disfrutabas mucho. Creo que hay muchos aspectos en el que los seres humanos pasamos por duelos. Claro. Pero esta falta quizás de reconocimiento, como decías tú, que es la primera fase de la inteligencia emocional, pues no la tenemos. Y como no la tenemos, no nos podemos dar cuenta de todo lo que está ocurriendo. Y es tan lamentable porque justo a todos nos va a pasar que en algún momento vamos a tener que soltar algo, todos. Empecemos por algo que todo mundo pasa, la familia. Sí. En algún punto todos debemos soltar a nuestros padres, irnos a trabajar a otro lado, irme a vivir a otra casa. Para empezar, todos vivimos eso. Sí, claro. Y si no lo has vivido, también por ahí hay que ver por qué no lo has vivido, ¿no? Pero ese es otro tema. Sí. Pero justo cuando hablas de los pequeños duelos que nadie le da importancia, como terminé con mi pareja y solo duramos un mes. Sí, pero también es darte cuenta si dolió o no dolió. Si no dolió, qué padre, puedes continuar. Y si dolió, es como acogerme, porque también dentro de las emociones hay una función. Por ejemplo, si el duelo es desde la tristeza, me arropo, me acojo hacia mí mismo, me conozco, es parte de mi autoconocimiento y luego puedo volver a salir. Sí.
pero justo como nadie nos enseña esto, y eso es algo que ahorita platicamos tú y yo también, en las escuelas se debería de empezar a implementar, que son las básicas, 5 sí. básicas. No te vayas a toda la gama de colores de emociones que hay. 5 básicas, para empezar a reconocer esas y a partir de ahí empezar a saber disfrutarlas, porque también no hay que verlas desde el lado negativo, que no hay ninguna buena o mala. Así es. Así como la alegría es buena, también puede tener un lado no tan sano. Y así como el enojo es malo, sí, también no puede hay tener emociones malo, negativas claro. y positivas, porque mucha gente dice, estoy sintiendo emociones positivas porque se siente feliz. Claro, y justamente emociones son básicas, no son buenas ni malas. Todas son buenas y son malas en algún momento, pero no hay que categorizarlas solo como el enojo es malo, la tristeza es mala, por eso no lloro. Justo con lo que decías hace rato, ¿no? De los hombres no lloran, porque es malo que un niño llore. Claro, porque hay veces que los pacientes entienden el trabajo terapéutico también como tengo que ser el rey de la salud mental y sí. nunca me voy a volver a sentir triste y a partir de ahora claro. tengo que ser la perfección andando. No se puede. No, pues no. Pero muchas veces creemos que ir a un proceso terapéutico es, ok, si voy, entonces ya nunca me voy a volver a sentir triste. No, es, ¿qué vas a hacer cuando te vuelvas a sentir triste? Sí, y justo ahí es donde entra nuestra labor, ¿no? De muchos creen que si llego sintiéndome mal, me vas a curar y ya me voy. Y ahí es donde entran los falsos psicólogos, ¿no? Que te Sí. curan momentáneamente y luego a los 2 o 3 meses hay otra situación peor y regresaste. Completamente. Justo en terapia no se hace eso, es aprender qué está sucediendo para que la siguiente vez que suceda, porque puede volver a suceder con la misma intensidad o no, sepas qué hacer, ¿no? Lo que una vez hablábamos cuando estaba con José aquí también en el estudio, de los vendehumo, ¿no? Sí. Hace poco vi una publicidad que yo me quedé, voy a ir, decía, te reprogramo en una sí. semana todos tus males. Yo justo, quiero, así de... Lo necesito en yo este momento. Yo me apunto, momento. ¿No? Así de, no necesitas más. Claro. Una sesión de hipnosis, no sé qué, y vente, mira. ¿Cómo tergiversamos la información? ¿Cómo llega un punto en que sobrevaloramos algunas herramientas terapéuticas? Justo. Y que las utilizan personas que no están calificadas. Entonces, sí. mucha gente que quiere soluciones rápidas es, pues sí, ya, quítemelo, me quiero olvidar, ¿no? Porque justo estamos evitando sentir el dolor. Exacto. No entra dentro de una emoción, pero es una sensación que a nadie le gusta. Entonces, justo es tratar de evitar esa sensación. Y evitando esa sensación, si alguien me promete una solución mágica en un día o en unas semanas, no, sí, toma mi dinero. Y entonces a los psicólogos nos tratan como, no, es que este no sirve porque lleva más de un año y no me curo. Sí. Pero justamente es dejar de ver que tenemos que entender que el mundo va girando y necesitamos igual ir girando nuestros conocimientos, nuestras ciertas características y sobre todo aprender que la emoción va a estar con nosotros, giremos o no giremos. Y a partir de ahí saber qué hacer con ellas, porque pues tristemente te voy a decir, las vas a tener cargando contigo desde que naces hasta que te vayas de este plano. Claro. ¿No? Si no, no seríamos seres humanos. Claro. Muy bien. Creo que podríamos darle mucho, mucho hilo a este tema, pero se nos está yendo el tiempo. Sí. Hablando de este acompañamiento psicológico y terapéutico, ¿números, amiga, para que te contacten, páginas? Para sí, que... gracias. Estoy en Facebook como psicóloga Dulce Herrera. Mi número es 961-188-4743 para quien guste contactarme o igual mandar un mensajito aquí. Supongo que pueden dar la información. Sí, ¿podemos repetir números y claro. página? Estoy en Facebook como psicóloga Dulce Herrera y 961-188-4743. Ahí los espero. Vayan a seguir a la psicóloga Dulce Herrera, mándele un mensajito. Están en manos de profesionistas calificados como ella. No vayan con personas que no tienen credenciales, por favor. Por favor. El tema de inteligencia emocional es muy largo. Hoy hablamos una pizquita de ello. Sí. Vamos a continuar
hablando y yo espero, amiga, que nos acompañes muy pronto aquí porque tú ya eres de casa. Así gracias. Que las veces que tú quieras venir, eres bienvenida. Muchas gracias y pues agradezco mucho el espacio. Me encanta compartir estos temas y es que qué genial que sea en gran compañía ya desde hace años, no recuerdo cuántos, pero aquí seguimos tú y yo, amigo. Así es, amiga. Y seguiremos. Así es. Y pues gracias. Gracias, no, a todos. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias por sus comentarios. A Lupita Culebro por su comentario en el banner de Facebook. Gracias a los que van a ver el programa también posteriormente y a quienes lo van a escuchar en Spotify. Por favor, no dejen de vernos miércoles 6 de la tarde a través de Ultimatum MX por Facebook. Nos vemos la siguiente semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Gregorio Camacho. Muchas gracias.